presencia de esta señora que le dicen Natasha, Natasha Rosario. Y yo quiero por lo menos que nos paguen nuestro dinero porque es nuestro. No sé cuál es el conflicto que tienen esta gente, este abogado, que no quiere pagarnos nuestro dinero. Pero ya nosotros no aguantamos más presión. Ya hemos gastado todo lo que teníamos, lo hemos gastado. Ya de aquí para allá, de allá para acá, y poniéndonos locos, hacer marcha por donde quiera. Y representarlo donde quiera que él dice. Y no nos ha pagado nuestro dinero. Queremos ya que él nos pague nuestro dinero, por favor. Familia Rosario, estamos reclamando nuestro derecho, un derecho que tenemos nosotros. Aquí llegó un dinero hace 14 meses y pico de España, de Europa, y estamos reclamando, tenemos el permiso y vamos hacia el Palacio Presidencial. Tenemos 17 años reclamando nuestro derecho. Johnny Puerto Real nos dice muchas cosas. Es el abogado encargado de la familia Rosario, sobre el cual no se le ha dado mucha notificación a la familia, y la familia está desesperada esperando una información. Ahí tienen ustedes el sueño millonario de los Rosarios. Mira, a mí me dijeron muchas cosas cuando yo puse ese título. Los Rosarios me escribieron a mí por todos lados. No querían saber de mí los Rosarios, porque yo le dije, señores, ¿cómo ustedes pueden decir que tienen trillones de euros? No millones, no, trillones de euros. Una cosa, eso cada vez aumentaba más. Eso, no hay espuma que aumente tanto. Entonces, es toda esa pobre gente que fue, dio dinero, pagó. Y el señor Johnny Puerto Real alimentó esa creencia. Yo tengo una fotografía de ese abogado, señor director, que es el abogado de la familia Rosario, Johnny Portelo. Si usted quiere, venga conmigo y después nos vamos a despedir con un chinchín más de ese sueño millonario. Pero el señor Johnny Puerto Real, oye, yo dije el Rosario, yo dije Rosario, ay, Virgen de la Alta Gracia, Johnny Puerto Real, él no es heredero. Johnny Puerto Real fue el abogado que estuvo... mírenlo ahí. Este abogado que estuvo con la familia Rosario. Hay una foto de su captura. Él lo apresaron en Boca Chica. El abogado está acusado de estafar a miles de personas y están pidiendo de que no hay espacio para poner querella en la fiscalía del distrito, porque pusieron una caseta y eso era fila y fila y fila de gente. Fila y fila de gente. El documento de la División de Búsqueda y Captura de Prófugo de la Policía explica que él estaba en Villa Margarita, en el sector Altos de Chabón, en Boca Chica. Y allá fue un sargento de la policía o dos sargentos con un fiscal y lo apresaron. Ese es el momento en que apresan una orden de allanamiento que es de junio del 2022, ya sabían dónde él se encontraba. Dice, aproximadamente 300 personas a finales del año pasado, del 2020, se habían querellado ya contra el señor Johnny Puerto Real por los millones. Son 13 trillones de euros. 13 trillones de euros. Coja lápiz y papel, busque calculador y calculen lo que eso es. Trillones de euros. Yo digo, esto es increíble, esto es un sueño increíble. Yo me voy a ir con esas imágenes, señor director, no hay problema. El director se está quedando y mirando a esa gente, yo también. Señores, gracias, muchísimas gracias. Dice, gracias también. Ah, me quedan 2 minutos, pero vamos a seguir oyéndolo a ellos. Lo voy a dejar a ellos, porque es que usted no me va a querer oír a mí. Eso, todo ese cuento, eso no tiene, eso hay que oírlo. Es para creerlo, si yo se lo digo, usted dice, no, Eddie, tú estás relajando. Así que yo me voy, que hablen ellos. No, aquí es en la reserva, porque yo llamo con mi número y me buscan una computadora. Así ellos quieran decir ahorita que mentira o no sé qué fue lo que pasó. No tengo conocimiento, porque no puedo culpar a nadie. Pero yo sé que tengo una cuenta internacional y nacional, sin límite, que me mandó el propio doctor Johnny Puerto Real a sacar esa cuenta. A mí, Ana Marisa Mercedes Díaz, Rosario. Coordinador de la familia Rosario. Y esto es una demostración pura y simple de lo que vamos a continuar haciendo los Rosarios si no se nos entrega nuestro derecho, nuestra herencia. Que nosotros tenemos prueba de que el dinero está aquí, porque el Banco de Reserva llamó a muchos herederos sacándole cuenta para recibir su herencia y mandaron a detener de que le sacaran cuenta a los herederos. Entonces nosotros estamos demostrando que somos muchos, que estamos unidos y que no nos vamos a cansar hasta que nos entreguen lo nuestro.
Hoy estamos haciendo una demostración de lo que vamos a continuar haciendo semana por semana aquí en Santo Domingo. Si no se nos entrega nuestro dinero, que reposa en los bancos de aquí, el Banco de Reserva y en el Banco Central. Nosotros vamos a continuar hasta que este caso se resuelva. Se han hecho dos marchas ya, una al Palacio Presidencial y otra a la embajada de España. Y el gobierno no ha respondido. El gobierno no ha minimizado. Y él va a saber quién es la familia Rosario. Nosotros estamos preparados para morirnos en este país, a lo que sea, peleando como sea, pero aquí no van a tener que resolver. Personas, los indios que le dieron espejitos por el oro, hoy necesitamos dinero, el dinero nuestro que está en República Dominicana. Y si... Rosario presente en esta marcha, esta gran marcha gloriosa. Gracias por venir a todos. El apoyo de cada uno de nosotros, unidos somos más, porque a nosotros tienen que darnos lo de nosotros. Y eso es lo que andamos buscando aquí. El mandatario de esta república tiene que escucharnos. Ya lo saben, estamos aquí y no nos vamos hasta que tengamos respuestas. ¡Jamás!